Y ya nada más abres. Cierras. Unos, dos, tres, 14. I sing a song for Amunda and Vireg. I sing a song for free. I'll put solar panels on your roof so Ramon gets his energy for free. ¡Arriba! Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este su canal RMC. No sea en el día de hoy, como seguramente ya vieron en el título, les traemos el kit básico para hacer un corral eléctrico para borregos. O cualquier otro animal, nosotros lo hacemos para borregos. Osos. El niño empezó a comer madera atrás de nosotros. Se emocionó. Así que, sin más, vamos a ello. Y general, a ver, explícanos, ¿por qué es importante el tener un corral eléctrico para las borregas? Nosotros escogimos cerca eléctrica porque no solo queremos que los borregos se queden dentro, sino también queremos que otros animales como perros callejeros, otros perros, zorros, venados, se queden fuera. Osos, que hay un oso por aquí. Bueno, no es muy común y no creo que nuestra cerquita va a parar el oso. Pero sí. Hay un yogui aquí. Y no crean que es cerca eléctrica como de un cárcel que lo toca y... No, nada más te da un pinchazo así. Sí, nada más lo que pasa con eso es que aprenden que hay un hilo o un listón que le da pinchazo. Entonces ya no van por ahí y ya los listos de la manada aprenden que como que lo olfatean en el aire. No sé cómo lo hacen, la verdad, no sé cómo lo sienten, pero ahí van cerca y saben si lleva electricidad o no, y entonces ya no van por ahí. Mientras para los animales salvajes es, van ahí bien contentitos, ya voy por ahí, cavo mi hoyo en la cerca, ya voy por ahí a robar las borreguitas o algo así. Ups, por ahí no voy. Así que por eso decidimos que es más seguro para todos y así las borregas pueden quedarse fuera hasta durante la noche si tenemos una protección. ¿Que este año no va a pasar? El año que entra van a ver el video de cómo se instala. Ahorita simplemente vamos a lo que sería el kit básico que se necesita para cuidar a sus borregas. Primero hay que planear cómo vamos a hacer. Pero gracias, este kit trae para darte instrucciones por si quieres tener cabras, si quieres tener puercos, si quieres tener un búfalo, si quieres tener un oso, para perro, para vaca, para toro. Y ahí está, borreguito. Para caballo. Ya, vas a decir todos los... ¿Y qué es este? Caballito. Caballito, pony. Pony. Ah, y borrego. Pero también lo pueden encontrar en internet. Así que decidimos, ok, cuántos palos necesitamos, cuánto hilo necesitamos, dónde queremos poner los hilos y cosas así. Yo quiero comprar un oso. Y bueno, la parte más importante es esta, el hilito. Como pueden ver, nosotros lo pedimos exactamente para borregos. Pero primero tienen que tomar la decisión si quieren hilo o quieren listón, porque hay tipo listón también. Nosotros decidimos por el hilo. Y ya para borregos, y la mayoría lleva para qué animales. Exacto. Y este, por decir, trae el kit 3 de 9000 metros. Así dice, yo qué culpa. Sí. Y eso que cuánto pedimos depende de cómo decidimos armar el nuestro. Pues basado en los dibujitos, nosotros decidimos que queremos palos de madera, porque hay de metal, hay de plástico, hay de todo. Nosotros de madera. Más económico. Sí. Hasta aquí va a ir en la tierra. Sí, huracán deja que vea. Sí. Y luego va a llegar
pues un poco más abajo, hasta acá. Va a estar el último más o menos. Y aquí, en estos plastiquitos, va a ir el hilo. Amarrado. Sí. Y estoy aquí metido. De estos plásticos también hay diferentes tipos. Pues escogimos ese porque yo creo que era el más barato o algo así. Bueno, más barato y más fácil. Sí, también pueden poner aquí, pegar un plástico o lo que sea y luego amarrar el hilo, pero es más fácil. Es más sí, solamente hay que taladrar, sí, en tres, y luego lo metes a mano. Yo me ayudé con un destornillador para no lastimarme la muñeca, pero era lo más sencillo prácticamente. Sí. Y ya, según el dibujito, pones los palos a cada 5 metros o según lo que como has decidido. O según lo que la generala decidió, porque los 5 metros se los pasó por el forro. Yo adopté a las circunstancias a los 5 metros. Y luego se pone el hilo y ya, eso sería ya el correr. Ya nada más necesitamos electricidad. La electricidad. Pero vamos a enseñar qué más venía en el kit. Bueno. ¿Y qué más nos viene en el kit? Nos viene este que es para medir la... ¿Qué serían? ¿Los watts? ¿Volts? ¿La potencia? ¿Volteo? Sí, sí, sí lleva electricidad o no. Ajá. Entonces con esto puedes medir exactamente cuánto. Y te lo dice que si ya te va acabando la batería o lo que sea y ya no lleva electricidad. Así se ve en paquetito el... plastiquito ese que ponemos al paro y para no tener que estar saltando todo el tiempo donde queremos entrar nosotros o saltar o dando unos toques todo el tiempo, pues necesitamos una puerta y tiene esto así la puerta en vez del otro plastiquito. La madera va a llevar este, aquí va el hilo. Y ya nada más abres, cierras. A nosotros nos vinieron 6 de estos. Ven, trae un resorte y todo. ¿Por qué? Porque hay que poner uno por cada línea de hilo que pones para poder abrir todos. Y nosotros decidimos que íbamos a poner 3 líneas. Y para juntar los hilos, pues simplemente se puede hacer un nudo. ¿Aquí? Sí, siempre se puede hacer un nudo. O hay estos metalcitos. También vienen de diferentes formas. Que pones el hilo de un lado, pones el otro hilo del otro lado, lo aprietas y entonces los juntas. Es lo oficial como debe de hacer, no haciendo nudos. Pero, pues, si no hay de otra, a hacer nudos. Pues sí. Luego tenemos esta belleza. No, estamos haciendo publicidad de la mujer. Sí, no, aquí nadie nos está patrocinando, ¿eh? Por cierto, si quieren, patrocínenos. Que yo hasta ahorita sigo sin entender cómo funciona. La generala dice que ella sí. Esto sí. Va a la batería, ¿no? Esa cajita lo que hace es que toma nuestra electricidad que viene de la luz o de donde sea, que por supuesto es súper fuerte, así que no queremos que, como no andamos tocateando enchufes y cosas así, tampoco queremos que eso los toque a las borregas. Y transforma esa... ¡Ah, un transformador! Electricidad a algo mucho más... Bajito. Y así no les da toque fuerte. Y lo que hacemos es que con este conectamos a nuestro hilo para que lleve la electricidad. Esta con es la tierra. Hacemos tierra. Y estos van al fuente de poder. O fuente de energía. Dije bien. Y ese fuente pues puede ser una batería como para eso. O hay ciertos tipos, como el nuestro, que también puede funcionar de la electricidad, del corriente.
Que se puede. Por eso tiene aquí, para que le hagas hoyos y lo conectes directamente. Así que, eso es para transformar. Es un transformador. ¡Wow! Para que no se rostice antes de la barbacoa. Y pues ahorita les enseñamos con que prácticamente es un palo de metal la tierra, como cualquiera. Exacto. Es no está especial. Pues dicen que no sé cuántos tienes que poner según lo que no sé qué, eso ya era demasiado difícil para nuestro gusto, así que palo de metal en la tierra. Exacto. Y aquí tenemos la tierra, que como ven es un fierro que vas a clavar en la tierra, valga la redundancia, y aquí le vas a conectar el cablecito que lleva la tierra. Y así se ve para conectar directamente a la electricidad nuestra caja gris, si quisiéramos. Pero nosotros no tenemos electricidad ahí abajo. Ese es un gran problema y hay que llevarlo. Así que decidimos que no llevamos la electricidad ahí, sino mejor ponemos una batería. ¿Y cómo vamos a cargar la batería? No la vamos a cargar, eso lo van a ver dentro. Porque pesa esa cosa, que no tienen una idea. No me refería a cargar con la mano, sino cargar de energía. ¡Ah! Pero sí pesa, y mucho. Sí pesa mucho. No es una batería de coche. Porque sí, investigamos, y las baterías de coche no son muy recomendables para usar en este tipo de cercas. Sí, lo que pasa es que este tipo de cerca, pues se va, de la batería se va acabando, y puede ser que completamente se vacíe y no queda nada de energía o electricidad en la batería, y eso, a esto una batería de coche no aguanta, sino ya, entonces ya lo puedes tirar. Y es la diferencia, que uno que no tienes que recargar todo el tiempo, sino que puede ser que cuando ya no tienes nada, entonces lo cargas y aguanta eso. Y el otro, que algo que tiene el coche que no entiendo yo muy bien, que cuando prendes entonces hay un pico y luego ya es normal, y que ese pico no aguantaría la batería que tenemos nosotros. No sé. Complicaciones. Yo lo que hice era que busqué en internet de una compañía que se dedica a baterías y hablé al número de teléfono y le conté qué es lo que quiero, ya me lo diga, cuál es la batería que compro. Y así me dio dos opciones y escogimos de esos dos, en vez de escoger de mil. Cosa más fácil, no. En verdad que sí pesa. Sí, pesa mucho. Es la batería. Miren el tamaño. Aquí tiene su polo positivo, su polo negativo. No sé si se ve, pero ahí ya se fue. Aquí tiene para que le rompan y entonces ya nada más lo conecten y esté todo perfecto. Y estos son para llenar con el líquido que necesita la batería, que ahorita no me acuerdo el nombre. No, pero te lleva. Y mucho. Por eso pesa tanto. ¿Y cómo lo vamos a cargar? ¡Con paneles solares! Y aquí está el panel solar. Está grandote. Y tiene esa cosita. Lo que se conecta a la batería. Como ya saben, nosotros siempre estamos intentando con energías limpias, renovables, y por eso nos decidimos por un panel solar en vez de utilizar la red eléctrica. Y por supuesto, no podía faltar una gran revista con todas las cosas, que se llama Corral. Nosotros lo pedimos a Rumania y nos tuvieron que traer de allá. Y, por supuesto, esta linda, pues, ¿qué sería? No es pegatina, es... Tabla de... Una tablita de... No te acerques que te fríes.
para que la gente no ande tocateando. Y bueno, amigos, hasta aquí el video de hoy. Sí, lo saben. La generala lo volvió a hacer. Me rapó. No fui me yo. Me rapó. Qué mentiroso. Sin pelo me dejó. Qué mentiroso. Solo para poder estar ella así, toqueteando y me agarra de pelotita de estrés. Se siente bien rico. Pero ahí la historia real es que se equivocó y lo corta demasiado corto. No es cierto. Sí, sí. Me utiliza como pelota de estrés. También. Ya saben, si les gustó el video, dejen su like. Suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho. Compartan el video en todas sus redes sociales para ayudarnos a llegar a más gente. Recuerden que siempre estamos leyendo todos sus comentarios que dejan aquí abajo. Intentamos contestar a todos. A veces se nos pasan cuando alguien pone spam y no los vemos por meses. Pero siempre estamos intentando contestar a todo lo que nos piden o nos preguntan. Ya vendrán las historias de miedo de Hungría, de México, para este mes. Macabro. Ya saben, la vida es muy corta como para tomársela en serio. I'll put solar panels on your roof so Ramon gets his energy for free.